come. Es que me dijo Marisiña que podía entrar aquí al plató yo hoy. Pero ¿quién es tu cariño? Marisina... A ver. Perdón, perdón, no quería molestar a nadie. No, si mo... Pero ¿quién es tu cariño? Perdón, perdón a toda la gente de casa. Si molesto, marcho, ¿eh? No, no molestas. ¿Pero qué Marisina? ¿Marisina pero... manda más que el director? A ver, relajáis un poco. ¿Quién es tu cariño? Yo chámame Yolanda. Y mejorando lo presente... Perdona, si molesta, marcho. No. Pero parece que estás cabreada, que hablas muy alto. No, estoy muy nerviosa. Ah, vale, pues relaja, mujer, tranquila. Estoy nerviosa y, bueno, que escucha, que yo mejorando lo presente, soy cantante también. Ah, qué bien. Mira, y taxista. Ay, madre. Son la que traigo a Marisiña aquí al programa. ¡Acabáramos! Y yo canté una vez en... En la Orquesta Panorama. Ah, pero sí. Antes de que estuvieras tú, Mario. Ah, antes... bueno, ¿y qué pasó? Fui en las fiestas de Cangas de Morrazo, púseme nerviosísima. no me salía voz, No pude, diome un ataque de pánico o algo así. Que ay, provina. Sería por el calvo. El calvo de la Panorama, ¿no? Claro. Famoso en el mundo entero. ¿Cómo se llama Lito, Lito Garrido, sí. Famoso en el mundo entero. Un vecino desde aquí a Lito y a todos los componentes de Orquesta Panorama. Sento bien. Bueno, eso que... Pero que... se pone miedo escénico. Sí, miedo escénico. Entonces díjome, Marisiña, vea el programa. Que no, vea el programa. Conoce a Mario, conoce a Eva. A lo mejor, dante una oportunidad para ir a OP siglo XXI. Pero que, otra cosa. Que también te digo que si no puede ser en OP siglo XXI, yo puedo ir a... Al siglo XVIII, XVII, XV... Dame cualquiera, ¿eh? Medieval. Sí. Oye, vamos a comenzar... Madrigales. Vamos a comenzar con la fase de casting. ¿Qué te pasa, es mi amor? Es que perdí aquí ven una acá, cosa. Está todo nerviosa. ¿Qué quieres? Que te meta esto por la orella. No, sí, eso. Métotelo. No, mételo yo, vale, méteselo tú por la orella. Pero ven para acá, que estás liando aquí. ¿Qué tengo? Tienes ahí el... Ya que tienes mucho pelo, vida. Ya, es que tengo pelo para aburrir, ¿eh? Guapa, guapa no es. ¡Pero tengo un pelazo! Perdón a todos, si molesto, marcho. No, marche. Molesto a los de casa, os estoy molestando. Bueno, yo sé, marcho, ¿eh? No, yo marcho. Que no, pero cántanos algo. Bueno, usted cante, si quiere. Claro. Canto. Si puede. Va. Voy a intentar, ¿Qué canción es? Voy a cantar El Polvorete. ¿Eh? Sí, a típica... Hombre, ahí está. A ver, mira. Unas palmiñas. Palmiñas. ¡Eh! ¿Qué pasa? A ver. Yolanda. Cuidado. No puedo. Estoy muy nerviosa. Ay. Laudelino, señor Laudelino, no puedo ay, cantar. Mire, ¿hay algún truco? Voy a dar yo el pie. Sí. A mí dijéronme... que la clave para perder el miedo escénico y imaginar que todo el público está desnudo, en pelota. ¿Usted también, Laudelino? Como usted quiera. Yo tengo que imaginar que está desnudo. Estaría bien. Pues mira, si no te importa, a usted voy a imaginarlo vestido, ¿eh? No quiero que se parezca mal. Si se parece mal, es un marcho. No, marcho. Ay, si se llese el señor Galloso, ¿cómo viviría, señor? No. Yo, mira, yo a ellos sí. Mira, yo a Sonia ya estoy viendo desnuda. ¿Eh? Sí, ya, sí. ¿Y a Mario, ya lo veo. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien. Sorprendiste. ¿Dónde mira? Y Eva, bueno. Yolanda. Escucha, si molesto. No, no marches, pero no, mira bueno, a los huellos. ¿En casa? ¿En casa? En casa tengo aquí WhatsApp. ¡Ay, Dios mío, vaya corpos! ¡Madre del alma! ¡Hay de todo, eh! ¿Cómo se estropean los corpos, desde luego? Bueno, nada. Bueno, venga. ¿Puedo tener otra oportunidad? Claro, ahora que nos ves a todos en Porricu. Yolanda, que puedes tener, que nos piden que otra oportunidad. Que otra oportunidad. ¡A gente dice! ¡Otra oportunidad! ¡Hey! ¡Otra oportunidad! Yo no quiero molestar, yo soy molesto más. ¡Pero cante ya! No, señor, perdón. No, venga, una cosa. ¿Podéis hacer un ejercicio de calentamiento conmigo? Sí, ¿sí? Okay. ¿En casa también? Venga. Sí. Vale, venga. Vamos a hacer una vocalización, ¿eh? Vale. Yo digo y vosotros repetides. Muy bien. Vale. Venga, va. Un, dos, en casa también, ¿eh? Un, dos, tres... Mi moto alpina derrapante. Mi moto alpina derrapante. Con la A. Mamá talpana derrapanta. Mamá talpana derrapanta. Ahora ya os sabéis. Vosotros solos, ¿eh? Con la E. Me
No, no. Me mete el per... ¡No! ¡Que no, la de Lino! No, no se podía decir, perdona. Perdona, perdona, oye. Si os ofende, es un ejercicio que hay en Cangas de Morrazo que hacemos muchísimo, pero si molesta... Marcho. Vale. No, venga, vamos a ver si... Venga. Si nos ponemos serios. Al pino de rapaz. Vamos a ver. O polvorete. Venga, es polvorete. Si os levantades, ¿sí? Hacemos a coreografía. ¿Cómo es? Yo vestido... Cantáis conmigo, ¿eh? Yo os voy diciendo la coreografía. Primero la mano así como un gallo en la cabeza. Luego subimos las maniñas así, 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 así. Luego hacemos así como que... Pobre batimos un cubilete para xugar al parchís. Vale. Arrayamos. Va, va. ¿Quién pudiera tener a dicha que tiene o galo? O galo sube. Echa su polvorete. Tracata, pum, chispo. Y se sacú. ¡Otra vez! ¡Ay, qué ¿quién? Pudiera tener a dicha que tiene el gallo para abajo, el gallo baja. Echa su polvo, va a tiro cubilete, racata, punchifum, y se relaja. Ahora volamos, ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás calor. En casa, estás cantando, que no hay gavilán, que a ti te cantar, hombre. Ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán, ya verás paloma, que no hay gavilán. Muy bien, muy bien. Oye, muy bien. Si molesto, marcho, en casa que aún no quiero molestar, de verdad, no quiero. Madre, por Dios, ¿cómo salgo? Juanma, Juanma, no son, pero tengo un pelazo. En cuanto los días desnudos, ya cambió, ¿vio? Sí. Qué en cuanto los días desnudos, ya cambió. Mejora muchísimo. Y yo vestido. Bueno. Yo pensaba que ibas a cantarla en galego, ya que estás hablando galego. Ya, no son galega, ¿eh? Ah, ¿no? Son asturiana, lo que pasa que me crié ahí en Cangas de Morrazo. Yo nací en Arriondas. Ah, bueno, ya, vale. Perdiste mucho acento, ¿viste? Ya, escoltar. ¿Os gustó o no os gustó? Muy bien, sí, hombre, muy bonito. Pues ya, ya me quedo más contento. Te invitamos a que vengas a la fase de casting que arrancamos la próxima semana, miércoles y jueves, para que hagas el casting de OP Siglo XXI de esta octava temporada. ¡Oh! Eso sí, si molesto, pues, marcho. No, que no molestas, tranquila. Yo si molesto, marcho. De verdad, no quiero molestar. De hecho, voy a marchar ya, ¿eh? Además, estoy más contenta que cuando ganó o por o Bernabéu. ¡Talojo, eh! ¡Talojo! ¡Muchísimas gracias! ¡Encantada! ¡Pedazo! Bueno, bueno. O sea, que veis que tiene posibilidades de poder formar parte de...